distintas instituciones, en nombre de Rotarac, van a hacer este homenaje Juan Barca e Isaac Núñez. Comité Patriótico, Nelly González y Vila Xavier. A continuación, la escuela número 3 se hace presente con una poesía llamada A las 33 orientales, que van a leer, si se van aproximando ya, Jenny Pérez, Aline Alves y Damián Casenave. Pisan los cerros y la humillada tierra, y al primer resplandor del sol naciente, con voz robusta y ánimo valiente, el grito arrojan de venganza y guerra. Ciegos, ¿a dónde van? El alta sierra, el bosque umbrío, la llanura ardiente, hierve cuajados de enemiga gente, y el henchido cañón, la muerte encierra. ¿Qué importa? No es la patria que nos llama, de la orilla cercana a la remota, la sublime locura se derrama. Patria, es el nombre que a los labios brota, el caro acento al oriental inflama y lanza el viento la cadena rota. En 1824, toda América estaba libre del dominio español. Desde 1822, la dominación pasó a ser brasileña porque Brasil había logrado independizarse del dominio colonial portugués. Pero la provincia oriental desde 1816 estaba invadida por tropas portuguesas, por tanto no estaba en libertad. Muchos orientales colaboraron, pero todos se opusieron a los dominadores. En 1823 los caballeros orientales lucharon contra los dominadores, pero sin éxito. Los derrotados caballeros orientales huyeron hacia Buenos Aires y allí se organizaron en secreto para liberar a la provincia oriental. Los lugares de reunión eran habitualmente la Casa de Comercio de Luis Seferino de la Torre y el Saladero de Pedro Trapan. Muchos comerciantes argentinos colaboraron económicamente con los preparativos porque deseaban que la provincia oriental volviera a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Desde el comienzo del siglo XIX, toda América luchó para librarse de la dominación española. La victoria de Ayacucho en 1824 fue celebrada por toda América. Pero en la provincia oriental se vivía una situación diferente. ¿Qué sucedía? Los orientales habían luchado contra la dominación española guiados por José Artigas, pero desde 1816 los portugueses habían invadido el territorio oriental. Desde que fueron dominados los orientales, se organizaron para lograr su independencia. Lo hicieron en territorio argentino y pasaron muchas dificultades. En Buenos Aires prepararon la cruzada. Recibieron alguna ayuda que les permitió adquirir armas. No sabían ellos que iban a protagonizar uno de los episodios más importantes de nuestra historia. El 19 de abril de 1825, un grupo de orientales al mando de Juan Antonio Lavalleja desembarcó en la playa La Graciada,
Dos lanchones navegando en la noche burlan la guardia, dejando en la costa 33 hombres. El juramento que hicieron al desembarcar, libertad o muerte, ha quedado para siempre. Años después, la República Oriental del Uruguay alcanza la libertad total. El paso primero fue el cumplido en La Graciada, por La Valleja. Ahora, en nombre del Comité Patriótico, quisiera hacerle llegar esta pequeña reflexión. Autoridades presentes, señoras, señores, jóvenes, niños, vecinos tranquerenses, al conmemorarse hoy un nuevo aniversario del desembarco de los 33 orientales en la playa de La Graciada, no voy a hacer referencia estricta y directa a los hechos históricos ni a datos puntuales que ustedes conocen, que ya escucharon con estos hermosos trabajos de los niños, que pueden leer en libros o que en otros momentos maestros y profesores les van a hacer conocer. Quiero, sí, basarme en dos grandes enseñanzas que me brindara el maestro Enrique Beltrame, centrar mis palabras en la actualidad referidas, sí, a aquel hecho. La primera gran enseñanza fue que los 33 orientales no eran todos orientales. Había dos argentinos, había un africano y había algunos brasileros, que no se saben exactamente cuántos eran por la imprecisión de los datos de nacimiento de estos 33 orientales y por la imprecisión de las fronteras que existían en aquel momento. Relacionando esta circunstancia con el presente tranquerense, podemos encontrar una similitud muy respetuosa, por supuesto, y sin pretender comparar personas. Repito, solamente comparo circunstancias. En la actualidad, nuestra querida ciudad de Tranqueras tiene entre sus integrantes, como verdaderos tranquerenses, a muchos que no somos de estos pagos, pero que, si ustedes nos lo permiten, queremos ser tranquerenses. Hasta aquí la primera similitud, que la vamos a ampliar. Podemos ver que aquellos 33 hombres, aquellos 33 orientales, hicieron grandes sacrificios para lograr la liberación de nuestra patria, que era su objetivo. Asimismo, nosotros vemos que los tranquerenses hacen un esfuerzo por mantener a sus familias, alimentándolas, vistiéndolas, educándolas y velando por todas sus necesidades. Tratan de lograr que sus hijos estudien para tener libertad, para poder elegir su trabajo, forjarse un futuro. Esos hijos que estudian también hacen un gran esfuerzo para llegar a los máximos niveles posibles y así poder darse sustento digno en el futuro y continuar esta cadena llevando adelante sus familias. Los padres madrugan, trabajan muchísimas horas por día para administrar el dinero que parece que nunca alcanza, bajo heladas o al rayo del fuerte sol, para lograr los fines mencionados. Los hijos, ustedes jóvenes, dejan tiempo de su niñez y juventud, de juegos, de paseos, bailes, charlas con amigos y otras cosas, para dedicarlo al estudio. Todos hacen un gran esfuerzo, pero la meta está allí, y la única forma de alcanzarla es esta. Todos luchan por lograr la libertad, esa libertad que da el poder elegir y no resignarnos simplemente a sobrevivir con el mínimo imprescindible, dependiendo de ayudas que a veces no se justifican. Esto también es construir la patria, con el esfuerzo de todos los días, de todos los momentos. Si somos orientales más felices, no seremos más orientales, pero sí estaremos logrando que las familias, que son el elemento principal de la sociedad, sean más fuertes y unidas. Las armas que tuvieron los 33 orientales fueron sables y carabinas. Nuestras armas son el esfuerzo, el trabajo, el estudio, la formación de familias orientales.
La otra enseñanza que me brindó el maestro Beltrame también creo muy oportuno compartirla en este momento por los tiempos que estamos viviendo. Yo criticaba a nuestro sistema político por ineptitud y deshonestidad de algunos de sus integrantes. Repito, algunos, porque soy consciente que la inmensa mayoría son personas que tienen espíritu de servicio y no actúan solamente por ambiciones personales. El maestro Beltrame, con toda su personalidad, me hizo notar que no podemos solamente criticar y con ese pretexto no participar, no comprometernos, no dedicar parte de nuestro tiempo a mejorar lo mejorable. Aquí tenemos también armas muy poderosas. Esas armas somos nosotros mismos y el tiempo que podemos dedicar a mejorar las instituciones políticas, sociales, recreativas, culturales, deportivas y de servicio, porque estas dan sus frutos para la sociedad toda. Hay aquí un gran número de beltranquerenses que participan y se comprometen con sus familias y las instituciones. Que se valore y se imite el ejemplo es la finalidad de mis palabras. Las similitudes reseñadas precedentemente, repito, fueron realizadas con todo respeto y admiración por aquellos 33 orientales. Pero creo que es más importante actualizar su ejemplo que referirme a aquello que, como decía hoy, han muy bien expresado los chicos, podemos encontrar en los libros o nos van a explicar nuestros maestros y profesores. Gracias a todos por haber concurrido a este acto. Gracias a todos por participar y comprometerse con la patria oriental. Gracias, querido maestro Enrique Beltrame. Damos por concluido el acto de hoy. Muchas gracias nuevamente.